profesores, alumnos, ex profesores, ex alumnos. Pero esta vez, particularmente a alumnos que estén cursando cuarto básico y que no han tenido la hermosa oportunidad del exploratorio en la que los profesores descubren nuestras habilidades y destrezas en cada instrumento. Mi nombre es Luis Ávila Arancibia, ex alumno de la promoción del 2001, premiado como el mejor músico de aquel año. Ingresé al Liceo de Música en cuarto básico, participé del exploratorio y mi profesor Enrique Abrel me descubrió habilidades en el barítono y estuve en los conjuntos banda básica y banda superior del liceo. Luego, por circunstancias de la vida, el profesor me derivó a la tuba y se lo agradezco enormemente porque fue donde pude desarrollar el total de mis capacidades. Mi carrera con la tuba empezó en la Orquesta Sinfónica del Liceo de Música. Luego pasé a la Orquesta Sinfónica Municipal, Orquesta Filarmónica, llegando a participar en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la que estuve becado por la Fundación FOGI. Luego continué mis estudios en tuba en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, con los profesores Jeff Parker y Carlos Herrera. Pero vamos a lo importante del video, que es darle a conocer el origen y especificaciones del barítono y tuba, para que ustedes, niños de cuarto básico, puedan aprender y elegir uno de estos dos lindos instrumentos. El barítono pertenece a la familia viento metal, y en sí el barítono es un tubo de metal cónico que se ensancha paulatinamente desde la boquilla hasta la campana. Su sonido es pastoso, dulce y potente cuando lo pide la obra. El sonido de este instrumento se produce por una vibración de los labios en la boquilla, por ello se clasifica dentro de los instrumentos aerófonos. El barítono se compone principalmente por la bomba general, bomba de pistones, los pistones y la campana. Y la tuba es el instrumento más grave de la familia viento metal. La tuba consta de un tubo cónico de unos 5 metros y medio aproximadamente, que se va agrandando a medida que se acerca a la campana. El timbre que produce es algo oscuro, retumbante, y su sonido es muy pesado y lento. A su vez, al igual que el barítono, su sonido se produce gracias a la vibración de los labios y la boquilla. Las partes principales de la tuba son la bomba principal, bomba de los pistones y la campana. Y esta es la boquilla de la tuba.
Para terminar, quisiera agradecer la hermosa labor que hacen todos los docentes por la enseñanza que me dieron a mí, y ahora lo he vivido como apoderado de mi hija Isabela, que cursa segundo medio perteneciendo a la cátedra de Corno. Y como consejo en este tiempo de pandemia, a no confiarse con los cuidados, usar en todo momento mascarilla y disfruten a su familia.